El 1 de noviembre, miles de familias acudirán a los diferentes cementerios de nuestro país para visitar a sus seres queridos fallecidos. En el Presbiterio Maestro y el Ángel, dos de las más importantes camposantos del Perú, esperan recibir al menos 50.000 personas. Si usted acudirá a alguno de estos dos lugares, debe saber que existen algunas recomendaciones sanitarias, como evitar el ingreso de bebidas alcohólicas y flores naturales. No, por el dengue no dejan ingresar, por eso que ya ahora es todo flores artificiales. Una medida que será aprovechada por comerciantes dedicados a la venta de flores artificiales, quienes mejoran sus ingresos en este Día de Todos los Santos. Bastante gente, este año no sé qué pasa. Bueno, pues como la situación que estamos también, por eso la gente no viene. Aparte de eso, le esperamos, pero ojalá que primero venga la gente. Recuerde también que las puertas del Presbiterio Maestro y el Ángel permanecerán abiertas hasta las 6 de la tarde.